Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a presentar esta preciosa residencia que tenemos en venta en la zona norte del municipio de Colima, capital del estado igualmente de Colima. Esta zona en la que nos encontramos, al ser zona norte, es una de las zonas más exclusivas y más frescas que te presenta este municipio. En la descripción te voy a estar dejando las dimensiones de la casa, así como el precio, para pasar directamente a lo que son las características de la vivienda. Como puedes apreciar, cuenta con una amplia cochera para hasta 3 vehículos y en el interior vamos a encontrar 3 recámaras, 2 baños y medio y los espacios comunes, sala, comedor, cocina y área de servicios. Acompáñame a conocerla. Al entrar vamos a tener esta especie de recibidor que nos va a dirigir tanto a la planta alta, pero también nos va a dar la bienvenida hacia el resto de los espacios. Como puedes apreciar aquí, pues se tiene ahorita una mesa y unas sillas para recibir a los posibles clientes. Tú puedes acondicionarlo con algo similar, una pequeña mesa, unos pequeños sillones para que te funcione como un área de recibidor. Tenemos este nicho con esta barra que nos puede servir tanto para decorar como para guardar algunos objetos, por ejemplo las llaves. Llegas, abres la puerta, las colocas y haces tus actividades en tu casa. Vas a salir y lo mismo, las recoges y sales. De este lado, de manera oculta por la puerta principal, tenemos el área del medio baño que prácticamente solo le va a dar servicio a las visitas o a los usuarios de la planta baja. Continuando con el recorrido, nos vamos a encontrar primeramente con el espacio, ahora sí ya de la sala, dejando atrás el espacio del recibidor. Y este espacio de esta sala se encuentra a doble altura, lo que nos va a permitir mayor iluminación, mayor ventilación y nos va a dar la sensación de un espacio mucho más amplio. Posteriormente vamos a tener el espacio del comedor vinculado hacia lo que es el área de la cocina. Puedes darte cuenta que los espacios son bastante amplios. Entonces, por ejemplo, un comedor aquí te puede caber hasta para 10 personas. Además de que tenemos esta amplia cocina con una muy bonita barra que te permite espacio para otras 3 o 4 personas. La cocina se encuentra equipada con sus muebles de madera y su barra de granito. Vamos a conocerlo un poquito más a detalle. Tenemos por aquí área de preparación, espacio para la parrilla, la tarja y el área para el refrigerador. Y la cocina se va a encontrar vinculada hacia este patio de servicios que se encuentra completamente cubierto. Todos estos espacios se encuentran ventilados por medio de este amplio jardín, que cabe la pena mencionarlo, a pesar de que tenemos una construcción de 2 pisos con una recámara en planta baja, aún continuamos teniendo un muy buen espacio de jardín. Y precisamente la recámara pues la vamos a tener aquí, a un costado del jardín, también con acceso hacia este jardín interior de la vivienda. Podríamos considerar que esta recámara es la principal, ya que cuenta con un muy buen tamaño. Aparte de que en lugar de closet tenemos un área de vestidor que nos va a permitir muchísimo más almacenamiento. Y al fondo, vinculado con el área del vestidor, vamos a tener el baño completo exclusivo para esta recámara, que se encuentra ya equipado con su cancel de baño. Y en lo que caminamos hacia la planta alta, te invito a que si hasta ahora este video te ha gustado, me regales un me gusta, te suscribas si es la primera vez que visitas uno de mis videos, y si te interesa agendar una cita para conocer esta propiedad físicamente, pues puedes comunicarte a los números que te voy a estar dejando en pantalla. También mientras subimos quiero comentarte que el precio de la vivienda incluye un barandal de herrería, tanto en la escalera como en estos pasillos a manera de puentes que vamos a tener en la planta alta. No se han colocado porque existe la posibilidad de que si tú lo deseas se te coloque cristal,
aunque habría un ajuste en el precio, ya que el cristal pues es más caro que la herrería. Una vez aclarado este punto, continuamos con el recorrido. Del lado izquierdo tendríamos la primera recámara, que cuenta ya con su closet de madera y que tiene acceso hacia este balcón. Ambas recámaras de la planta alta van a compartir el servicio del baño, que se encuentra pues lógicamente en medio para estar accesible a ambas recámaras. Cuenta con un lavabo doble, su WC y su cancel de baño igualmente en cristal templado. Y por último vamos a tener la tercera recámara, que es la segunda de la planta alta, igualmente con su closet de madera. Y esta tiene acceso no solo a un balcón, sino más bien como una especie de terraza, que se te va a entregar así como puedes apreciarla. Ya será cuestión de que tú en un futuro le pongas el piso cerámico que sea de más de tu agrado y pues puedas decorarlo como más te agrade. Tal vez en varias ocasiones pudiste apreciar que actualmente aún se encuentran construyendo en este fraccionamiento, pero también ya hay casas habitadas. Entonces esto te da una mayor plusvalía, ya que mientras más casas se construyan y más se habite este fraccionamiento, los precios van a aumentar su valor. Entonces tú actualmente estarías adquiriendo una increíble casa a un superprecio. Entonces, si no quieres que te la ganen, te invito nuevamente a que te comuniques a los números que te voy a estar dejando en pantalla. El precio, te lo recuerdo, lo vas a poder encontrar en la descripción del video, o también puedes dejarme un comentario pidiéndome el precio o alguna otra característica que tal vez no haya comentado. Saludos y nos vemos en el próximo video.